Los científicos la han bautizado como la bacteria pesadilla. Una mujer de 49 años se ha convertido en el primer caso en Estados Unidos. La paciente presentaba una infección urinaria por la bacteria E. coli. Después de ser tratada, los análisis demostraron que era resistente a los antibióticos comúnmente usados para estas infecciones. Corremos el riesgo de estar en un mundo post-antibióticos y que no solo sea para las infecciones que consideramos malas, como la neumonía o las urinarias. Eso es bastante malo. Los médicos aplicaron a la paciente colistina, un antiguo antibiótico fuera de uso desde la década de los 70 por sus efectos secundarios. En esta ocasión ha sido retomado sin éxito. El gen resistente a la colistina se ha detectado en personas y animales en países como China, Europa y Canadá. Ahora sabemos que cuanto más observamos, más nos vamos a encontrar, y cuanto más nos fijamos en la resistencia a los medicamentos, más preocupados estamos. Según las autoridades de salud pública de Estados Unidos, este descubrimiento podría significar el fin del camino para los antibióticos.